harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos olvidar. Pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque ti te hará pensar. Son bellas cosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos. Bueno amigos, vamos a ver cómo se está moviendo acá el repaso. En este momento hay una fuerte sensación de celebración. Ya dan por oficial que haya ganado la oposición. Estamos viendo. No me la sé. Te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Ya están festejando, ya dan por ganada la posición. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro invitado acá. Cuéntanos, ¿cómo ves o qué predicciones tienes para Venezuela en los próximos 3 meses? Los próximos 3 meses, yo creo que son las mejores y más maravillosas predicciones que todos han estado esperando durante 17 años. Es la libertad no solo de Venezuela, o de Argentina, de Venezuela. Y ahora vamos por Dilma, que es la siguiente a caer. Bueno, ustedes, Gerardo Dos Santos, que está acá en el Arepaso festejando junto con los venezolanos. ¡Exacto! Hoy es Venezuela, mañana vamos por Dilma Rousseff, que es otra. Y por los Castro también, pero bueno, vamos a seguir aquí en nuestro momento de celebración acá en el Arepaso. Adiós.